soy el producto de haber nacido ahí adentro y toda mi vida con mi familia. O sea, de que, imagínate, el 9 cumple 75 años y yo tengo 66 años. O sea, de que prácticamente lo vi nacer. Digamos, siempre el 9 se destacó por el fútbol y después las benditas y eternas kermeses, que fueron la salvación del club. Ahí había 10, 12 familias o algo más también, que era jueves, viernes, sábado, domingo, era una cosa impresionante. La colaboración, haber empezado, ver el club 9 de julio ahora y verlo hace, yo me acuerdo, de 50 años atrás. Y a mí me tocó ser presidente en la época, habíamos cumplido los 50 años, lo habíamos hecho en el polideportivo. Lindo, muy lindo, y todo a pulmón, porque no había dinero, ¿viste? O sea, de que yo en mi época, y en época de varios presidentes, vivíamos de la fiesta nosotros. Era de los bailes, de las kermeses, teníamos mucho éxito. Era el club de la zona, digamos. Y mirá las cosas como son, ¿no? Con el tema de la bebida, yo recuerdo que la cooperativa agrícola ganadera de Mortero, prácticamente no había nadie del 9 en esa época, y era del tiro total. Y el gerente Rodolfo Drueta, yo un día le fui a hablar y me dice, yo, Rata, dice, te voy a dar una mano en sentido de para pagar las cosas, ¿viste? Comprábamos la bebida, todo. Imagínate, a la noche hacíamos la plata y después le pagábamos los 60, 90 días, cuando podíamos. Y así nos manejamos con el club. Y después llegó un momento que tengo una anécdota hermosa, que no pudimos más seguir con los bailes. Y en la comisión directiva estaba el Negro Vega, no sé si vos te acordás, negro guapo, laburador, pero él siempre me daba la contra, me peleaba, y él una esquina y yo en otra. Y un día, no sé, me hizo como calentar un poco, pegué una piedra arriba de la mesa y me quebré un dedo. Pero jamás nos guardamos rencor ni uno ni otro, él era de River y yo Independiente. Pero con el conjunto de muchachos fue espectacular. Y los últimos bailes, me recuerdo, que estaba el Ricardo Bracassini, el peludo, que desgraciadamente se nos fue hace poco. Bueno, Rata, dice, vos querés traer un conjunto y yo quiero traer otro. Y si nos va mal, ahí nomás dejamos. Bueno. Yo la tenía ese con Clariqué, con cola, ¿te acordás? Esa, la morocha, la chica. Digo, yo si viene esa, digo, los muchachos nuestros, no queda uno en casa. Bueno, llegó el momento, no llegó la chica. Bueno, tenía la pelea que tuve con el organizador, con todo. Y bueno, yo me incliné por ese baile y él por Juan Ramón. ¿Te acordás, Juan Ramón? Bueno. Los dos fueron un fracaso. Y ahí creo que abandonamos el tema de los bailes y yo me empecé a dar cuenta que con la cuota societaria no alcanzaba ni para pagar la luz. Escuchate lo que te digo, para pagar la luz. Yo recuerdo los clásicos del 9 y el tiro. Bueno, se hablaba una semana antes y una semana después. No podía, cuando perdía el 9, yo no podía ir al Belgrano. Me agarraba el zurdo, me agarraba el otro. Era una. Y cuando le tocaba a él, así, pero siempre con respeto. O sea que teníamos, hicimos inclusive una unión con los bailes, del tiro.
Yo llegué a ver partidos en la tribuna del Tiro. Caso raro eso, porque me respetaba la gente, porque yo lo hacía de corazón, yo no tenía maldad para nada, o sea, de que... Y la gente se da cuenta de esas cosas. Eddie Coli. Tres viajes a Buenos Aires. Decía que teníamos una persona que pechaba, que era el chico de Coraglia. Y MacLean, el MacLean más chico, que hablaba inglés, lo acompañaba. Porque, digo, el negro este, que le van a entender. Y cuando yo lo fui a buscar, que fui a Sunchale, fui con el doctor Labate. Y Labate agarraba alguna pizquita de inglés, algo así. Y a mí el que me lo presentó fue Corroto, el tucumano. Y bueno, y ahí empezamos una época de oro, de nueve. De aquella final que tuvimos en San Francisco. Los muchachos se acuerdan muy bien de eso. Que le apagan un cigarrillo en la mano a él. Sí que la puerta estaba abierta, porque si no todavía lo están juntando con cucharita al otro. El 9 fue siempre laburo. Fue gente que tuvo familias que han dado la vida por el club. Yo tengo una anécdota con el Tornado. Yo vivía enfrente, en la casa del Chana Resta. Enfrente el polideportivo. Está la casa todavía. Y me acuerdo que casi mitad polideportivo estaba en mi casa, estaba todo desparramado por todos lados. Y familias se han puesto a trabajar y levantaron primero los 9 y después levantaron las cosas de ellos. Que fue gente de la metalúrgica, Mortero. Mucha gente laburó. Por eso es un club de mucho sentimiento. El 9 es un sentimiento, es algo que lo lleva en el corazón uno. Y por eso también fui presidente, porque mi padre fue vicepresidente y cofundador también de la institución, con mi tío Tato y toda la familia. ¿Era muy fuerte la rivalidad? Era fuerte. Mi papá muere en un accidente de auto. A los 68 años creo que tenía, sí. Nunca pisó el Tiro Federal. Cosas que, de familia, nunca logré que vaya a un partido al fútbol o que entre al Tiro Federal. Vos sabés lo que eran esos viejos de antes. Con Juan Carlos Díaz Cornejo tuvo como 10 años sin hablarse. Porque él y varios querían hacer el salón donde está el 9 viejo, digamos. Ellos querían su... Y lo hizo, y yo le decía, papá, yo estás equivocado. Después, como a los 10 años, se hablaron, volvieron a recuperar la amistad, y mi papá aflojó y le dio la razón, que estaba en un lugar especial, ¿viste? Yo tuve la gran suerte de que en el directorio puse a todos expresidentes. El único que no fue Juan Carlos, porque estaba creo que en la Cooperativa de Servicios Públicos en esa época. Pero si no, toda la comisión directiva eran expresidentes vivos que había. Y eso fue muy bueno. Y te digo, tenía días y reuniones. Por rata, estás loco, hacer eso, no es fácil. Y bueno, y salió y pasamos de todo. Viste, este país económicamente... y bueno, y salió ahí, le alquilamos, yo le firmé de garantía al señor Yurda para alquilar ahí enfrente, el 9 en el centro, donde empezó la mutual. Tuvimos la mutual 2 meses cerrada porque no podíamos conseguir gerente. Y después el más bravo fue el Eduardo. Sabé a la Susana las veces que le hablé, Susana, déjame que el Eduardo vaya, porque era el tipo justo para eso. Era un cañón para la plata, para los números. Y ahí empezamos. Y yo tuve, bueno, la suerte de poder iniciar todo con ellos.
y con toda la gente del club. Y y prácticamente yo no lo aproveché casi a la Mutual, porque al tiempo me retiré, y porque estaba cansado. Ahí cuando le fuimos a Buenos Aires, yo tenía la idea de hacer la pileta, ¿te acordás? Uh-huh. Y fuimos con José Brunone, el Alberto Sartori, el Eduardo Carrillo y yo en mi auto, o sea que mi auto se usaba para nueva. Y fuimos a Buenos Aires y sacamos el modelo que yo había visto en Parque Norte, en esos lugares. Y mirá la historia, lo que te digo, que cuando entramos, ¿sabés quién nos atendió? Alonso, el jugador de River, que fue un plato porque nosotros la semana, 10 días, teníamos el clásico en el Tiro. Y le digo, mirá, no sé cuánto podrá salir, digo, vos, di para allá y juega un partido para nosotros. El tipo se largó a reír, ¿viste? Yo el otro día, fíjate, ¿no? Hacía muchos años que el 9 nos invitaba a muchas cosas. Y ahora me está invitando y voy con... Tengo un problemita de salud, vos sabés, y estoy... pero voy con ganas, voy para colaborar, para... El nuevo presidente, un chico joven, con ganas, con fuerza. Y bueno, está preparado el 9. El 9 está preparado para hacer un gran club. Yo le pido que lo cuiden económicamente, que eso es lo fundamental, porque vos tenés un año, dos buenos, cacareá, gastá la plata, pero después llega el momento, viste, que yo recuerdo cuando el Pepe Cavalli dejó de hacer fútbol, Juan Carlos Díaz Cornejo dejó un año de hacer fútbol, y no murió nadie, y se pasó, y esta vez se pasa, y yo veo entusiasmo, que van a poner el empeño de poder llegar de nuevo, y lo van a lograr. Lo van a lograr porque el 9 es un sentimiento, es algo que escapa a otra cosa, ¿viste? Como yo te decía, uno puede cambiar cualquier cosa menos el club. ¿Viste cómo es esto? Yo no conozco un tipo de River que se ha hecho de Boca. Y bueno, por eso a los chicos que están nuevos ahora, y los dos presidentes que me van a suceder, hay que laburar y poner y olvidar cosas que pasaron. Hay cosas duras que pasaron, pero como todo, ¿viste? Más que todo al señor Gandino. Pero bueno, hay que olvidar, hay que pasar el trago amargo y volver a recuperar. El 9 tiene una historia espectacular, porque de la pobreza máxima, mira dónde terminó, y está preparado para seguir. Tiene un colegio, que es una cosa, eso es muy muy bueno. Ahí vas a sacar dirigente a dos manos, porque tenés chicos que se van a criar y nacer ahí adentro, y el futuro de 9. Y que estos 75 años traten, yo más o menos sé lo que van a hacer, porque me invitan. Yo creo que va a salir todo bien, puede ser que el tiempo acompañe. Y bueno, y vamos derecho a los 100. Yo no sé si voy a llegar. Pero todo se llega con esfuerzo y laburo. Gracias. Buenas tardes.